mientras el Checho Ibarra limpia esos langostinos con muchísima minuciosidad. Miren, miren ese trabajo de artesano, señores. Miren ese trabajo de artesano. Yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, Chechito, vamos, papá. Vamos, papá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esta masa está espesa. Más parece como para hacer, no sé, buñuelos, picarones. Pero para crepes, esto no sirve. Voy a agregarle un poquito más de todo. Sin piel significa sin lo blanquito, ¿no? Eso es grasa. Eso se saca, ¿no? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Sí? No le saques todo, porque esa es la propia grasa que va a ayudar a que se cocine. Usar la mano para esto. Yo vengo de conocimiento de picaronero. Yo estoy con mis tías picaroneras. Le mete la mano y comienzan a meterla. Así que yo le voy a meter nomás. Mis manos total están bien lavaditas. Dios mío, ya están friendo ya. ¿Qué? Caramba, la gente está embalada hoy día. ¿Qué pasa? ¿Es así de espesa? Ah, es espesa. Es como una... Es que te tiene que... Pues, tienes que te poder hacer una tortilla con eso. Vamos a meterle un poquito más de ingredientes líquidos, de los que nos han dado, para que se ponga más liquidita. Escucha, estás avanzada, mi hermano. No, mi hermano, si estoy haciendo de primero. Amito el Checho, Dios mío, está como en sus mejores momentos de cienciano, embalado. Está que mete puro gol. Participantes, si sienten que su masa de crepe, su aparejo, está muy ligado, dilúyanlo un poco o con leche de coco o con cerveza o con los dos. Pero suéltenlo un poquito, les tiene que quedar como la textura de un panqueque. Estoy viendo que algunos están muy, muy ligados, así que dilúyanlo un poco. ¿Masa? ¿Cuál masa? Que había más. Yo recién estoy en los langostinos. ¿Que había que hacer masa? ¡Me falta tiempo! Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Vamos, señores, enciendan el turbo. ¡Vamos! Estoy enfocada porque siento que este proceso es un poquito complicado, aunque parece súper fácil. No es tan fácil como parece. A veces, nada es tan fácil como parece. ¿Cómo va? Laminando esto. La mía está muy espesa, yo tengo que hacerla más como la tuya. Tienes que meter un poquito sí, más de leche y cerveza, acabo de escuchar al chef. Tilsa, ¿cómo te sientes con esto? ¿Lo has hecho alguna vez? Me imagino que no. Estás loco. No sé, de repente, ¿has viajado a esa parte del mundo alguna vez? No, me da un poco de mieditis. ¿Qué te da miedo concretamente? Que no les entiendo nada. No entender, a mí también me da miedo eso. Me pasé pero eso también me da miedo en París, por ejemplo. No, porque en París ya no tú entiendes francés. Yo he estudiado en francés, claro. Ah. Solo me acuerdo del oui, oui, como un tutapel. Como un sabá, je m'appelle Tilsa, oh, buah. Es todo lo que me acuerdo. Pero tiene buena pinta, yo creo que es así, como tú no, lo estás diciendo. No, es más acuoso. ¿En serio? Sí. Pero si nunca lo has probado, ¿cómo sabes? Porque un crepe, si he hecho crepes y esto no tiene pinta de crepe. Bueno, por lo menos va por ahí la cosa. Sí, no, a eso hay que echarle un poquito bien, más de bien. Algo. ¿Puedo leer? Sí. No huele a ni... no huele a nada, efectivamente, pero bueno. Yo creo que vas por buen camino, sí, Tilsa. Vamos, sí se puede. Vamos a echarle un poquito más de todo. Bien, de cerveza. Muy bien, muy bien. Cuando les damos la receta, normalmente es porque la receta son cantidades exactas. No son. No. Yo ya me rebelé, ya. Esto me parece que está espeso. Le voy a echar más chela, más leche de coco. Vamos a ver. Vamos a probarle un poco de miel. ¿Cómo te va con esto? ¿Tú alguna vez has ido al sudeste asiático? ¿A Asia? Nunca he ido. A Asia, aquí, al sur. Asia, nunca. No, ¿y cómo crees que te va a salir esto, Mónica? Yo espero que bien. ¿Dónde crees que va a estar la mayor dificultad? Yo creo que en los crepes. En los crepes. O sea, de que salgan redonditos. Que salgan redonditos, deliciosos. Porque aparentemente el sabor está ahí, porque esto es bien sencillo. Mire usted, claro. O sea, esto es sal, pimienta y... Y comino, quizás. Y nada más. Una cortada más. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, hay que seguir. Señor Isla. Mi querido Peláez. ¿Cómo está mi compadre? Oye, compadre. Mi hermano. Mi hermano. Creo que hoy día estoy atrasado. No sé, siento ¿Por que la qué, gente está apurada. La gente ya frío, no es frío. La verdad, nada, Cristiancito, que yo también te veo atrasado, hermano. No sé por qué. La verdad que sí, he pasado por donde Tilsa ya tiene la masa hecha. ¿Tu masa dónde está? ¿Cuál masa? Déjenme en paz. ¿De qué masa estamos hablando? ¿De qué masa estamos hablando? Yo, denme mi tiempo. Yo voy a llegar, porque yo siempre llego, ¿ya? Siempre llego. Si tú quieres llegar a la final, Cristian, sí. Yo te recomiendo que te pegues
Rodríguez, a Tilsa Lozano y a Mónica Ceballos. Yo me pegaría a ella. Es verdad. Al toque nomás, pap. Oye, Tilsa, ¿y cómo estás haciendo? Pero primero nos queda media hora. Más día, buena, ¿no? Gente, le falta algo, se lo alcanza. ¿Y por qué Tilsa y Mónica? Que te protejan, que te protejan. Hermano, a ver. Modo supervivencia. Uno tiene que conocer su realidad. Es verdad. Señores. Voy a hablar con ellos. Por favor. Vale. Buena suerte. Ubícalos. Sí se puede. ¿Qué pasa? Allá te espero en mi cocina. Te espero en mi cocina. ¿Qué pasa? No, ni vengas ya, pelada. Ya. Pesares. Pero hermano. Del mismo colegio por la. Tú estás muy creído. No, yo. Oye, Peláez, acá todos estamos en el mismo nivel, compadre. ¿Qué pasa? ¿Tú eres conductor o hater, hermano? Bueno, ¿cuál camino para ti? ¿Qué crees que va a ser lo más difícil de esto? Probablemente el ensamblado de esta cosa. Porque el ensamblado. Tiene como que un detallito así de hacerlo con delicadeza. Bien, la delicadeza bien. Y yo como no, que no sé pero si tú sí eres más. Medio delicado para hacer las cosas. O sea, me. O sea, tampoco eres el flaco grande que parecía que tenía dedos de metal, hermano. Ese parece el niño mano de tijera. Exacto. Fiorella Cayo, qué alegría de verte aquí, un episodio ay, más. Tú sabes que yo soy tu hincha. Yo te quiero. Tú sabes que yo soy tu hincha, Fiorella. Yo soy tu hincha. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, lo soy. Bueno, yo siento que tú eres una persona muy positiva para mí. Me alegra eso, me alegra hacerlo. O sea, no solamente porque si me ayudas o no me ayudas, sino porque tu energía es muy buena. Pues me alegra mucho, me alegra mucho eso. Me alegra mucho sentir que te puedo estar ayudando de alguna forma. Tienes una visión muy estoica de la vida, tratar de hacer las cosas lo mejor posible sin importar, la misma que la tuya, sin importar qué es lo que te dicen, qué es lo que la gente dice por las redes sociales, qué es lo que puede estar ocurriendo. Respeto mucho lo que la gente dice o piensa, porque es su sentir, más no tiene que ser necesariamente la verdad. Totalmente. Cada uno siente desde su experiencia o de lo que puede dar. Totalmente. Y tú me entenderás cuando tú corres una maratón. Cuidado que te corres. Que es tu espíritu guerrero el que. No, lo estás haciendo lo mejor posible. El que te hace llegar a la meta, ¿no? Aunque casi me hayas metido ese cuchillo por el estómago hace 5 segundos. Lo estás haciendo lo mejor posible y está dando resultado. De verdad, hay mucho que aprender de ti. Gracias. De verdad. Gracias, Peláez, te agradezco muchísimo. De verdad. Se rompe esta. Ay, por. El crepe y yo no hemos tenido un buen inicio. Se partió. ¿Y ahora qué hago? Mientras el Checho Ibarra le da vuelta a su carnecita, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, señores, dense prisa, vamos. Bueno, ¿cómo crees que te va a salir esto? La verdad que yo siempre digo, lo que quiero es terminar. Bien. Terminar. Bien. Ahora, importante. Bien o mal, ya bien. Depende del jurado, mi hermanito. ¿Tú has viajado al sudeste asiático alguna vez? Sé que estuviste en China, me lo dijiste el otro día. Estuve en China y estuve en Qatar. Cuando era futbolista, estuve jugando en China un tiempo. Pero jamás vi esta comida que vamos a hacer ahora. En Vietnam, Tailandia, nada. No, Vietnam, Tailandia, nada, mi hermanito. Filipinas, nada. Pero en Qatar sí comimos algunas comidas, no solamente qatarí, sino marroquí. Mira, te vamos a ver hindú. Esto. Gracias, bien. Mi hermanito. Bien, algunas comidas hindú, marroquí. O sea, esto no tienes la menor idea ni cómo se hace. Ni sé qué voy a hacer de acá cuando sigo. Bien. Bueno, y por lo menos ya te pusimos la referencia. Ya, eso es lo importante, la mi hermanito. La dibujaste. Esto hay que soltarlo un poquito más, Fío. Suéltalo un poquito más. ¿Cerveza? ¿Tienes cerveza? Échale cerveza. Sí, échale cerveza. Cerveza. ¿Todo lo que tienes ahí? Todo. Sí, un poquito más. Ya, ahí. Quedan menos de 10 minutos. ¿Qué te falta? Me falta... estoy en el paso este de agregar en sartén 3 langostinos que están acá, junto con la cebolla, con pimienta, todo eso. ¿Cómo todo eso? Este no es sartén, ¿eh? No, lo voy a poner ahí. Okay, ya. Y después en el sartén agregar... El cucharón de masa y me falta hacer la masa ahí. ¿Cómo va, Gino? Creo que un poquito atrasado, chef, pero... ¿No hay panqueques todavía? No, todavía no. Justamente estaba juntando para juntarlo con la... Recién con la salsa. Uy, Gino, apúrate, hermanito, ¿eh? Que casi de nada nos sirve tener esos salteaditos si es que no hay dónde rellenar. Sí, señor. Yo le quitaría las piecitas, sí, porque si no vamos a tener todo eso en la boca. Ya. Y yo que justo estaba haciendo todo para que quede bonita la colita como decoración. Pero ya, lo quería Javier.
se hará. Esto tienes que soltarlo ligeramente más. Ya, el frijolito se cocina porque no está en la receta o se pone de adorno nomás. No, esto lo tienes que saltear un poquitito. O sea, acá mismo lo puedo poner. Eso ya está. Sí. Lo retiras y ahí mismo lo salteas un poquito nada más. Es un poquito. Una salteadita de 10 segundos. Una salteadita para darle sabor nada más. La cebollita perla también. Sí, ya está. Le das una cebollita y luego vas a hacer el crepe. En esta sartén de acá haces el crepe. Pero no tiene que tener aceite, ¿ah? ¿Sin aceite? Es un crepe. Nelita, pero yo al crepe le pongo mantequilla. Yo no creo que en Vietnam le pongan mantequilla. Pero hay que poner un poquito de grasa. Si no, se va a quedar todo pegado ahí abajo. Pinza, ¿cómo vas? Mal. ¿Por qué? Porque no sabía que la cebolla era cocida. Pensé que era cruda. Pero lo hubieras tirado sin la proteína, pues. ¿Ah? Sin la proteína. No sé. Bueno, igual va a quedar bien si está ligeramente cocida. No te preocupes. Esto... Sí, no, está fatal. Ya sé, ya sé. No es mi día. Esperemos que los demás lo hayan hecho peor. Ya como siempre anda palabras de aliento. Esta vez no me dijo que lo mío está bien, pero me ha dicho que ojalá que los demás lo hagan peor. Así que vamos a esperanzarnos en eso. Si a Fiorella le funciona, porque a mí no. Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 minutos, vamos, señores, dense prisa, vamos. El gran chef cambiando vidas. Ahora puedo manguear estas sartenes como si nada, hermano. Y me doy cuenta que lo demás les cuesta un poquito. Así que voy a aprovechar eso para ganar un poquito de segundos y también para que se prepare más pareja este taco, tortilla. ¿Cómo le digo? La lechuga se pone como que de adorno, ¿no? No, creo que es afuera. ¡Ah, me olvidé ustedes! Participantes, queda 1 minuto, señores. 60 segundos. ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Vamos! No puede ser. No puede ser. Oh, no puede ser. Se me salió pésimo esto. Dios mío, se me pega, se me deshace y solamente me queda 1 minuto y tengo que hacer 4. No puede ser, porque ya tengo todo para armarlo bien y no me está saliendo la tortilla. Presentación, acuérdense. No, yo soy un desastre en la presentación. Con la justa voy a presentar esto. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Solo iba a presentar 2. Pero bueno, ni modo. Vamos para adelante, vamos, vamos. Ojalá que el segundo plato me quede mejor. Ya en este nivel, señores, hay que gestionar bien los tiempos, señores. Ya llevamos tiempo suficiente en esta competencia para saber en qué momento hay que empezar a emplatar. Así que no se pueden cometer los mismos errores de siempre, señores. Nivel 11, señores. A puertas de la gran final. Vamos. Buena suerte, queridos jurados.